Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar al comprender que no vendrá. ¿Qué te importa que te lloren? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¡Bravísimo! Oye, pero esta tremenda demostración para que todos ustedes... ¡Venga para acá! ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas. Oye, pero qué alegría más grande poder tener la oportunidad de ver el tango acá, respirarlo. Yo en este minuto, chiquillos, respiro tango. Eso es lo que siento. Y vamos a estar conversando para que conocer un poco más de esto que al final no es un baile, es una pasión. Es una pasión. Es una pasión, claro. Y el tango eso inspira. Así que los invito, chiquillos, a que vamos al living de mi casa. ¿Te parece? Sí. Ya, pues vamos a comenzar un ratito para que todos ustedes así, en sus casas, corran la voz y digan que acá en Canal ISB estamos hablando de tango. Vamos a compartir con estos dos amigos. Uno es Rubén Luengo y Digna Molina, que bueno, yo les tengo mucho, mucho cariño. Digna, ella es una mujer encantadora, muy trabajadora, estudiosa y bailarina. Además. Entonces, tenemos mucho que conversar, pues, chiquillo. Y ella es el motor principal de nuestro club Milongueando en San Bernardo. Ella es la presidenta del club. Mira, o sea, sí, gran presidenta tenemos, sí, claro. Tenemos, sí. Digna. Ahora, cuéntame una cosa, Rubén. ¿Tú qué eres, profesor de esta academia? Cuéntanos, bueno, un poquitito. Como somos un club de tango y dentro de la organización yo soy el tesorero. ¿Ya? Y el hombre que maneja la plata. Claro. Por eso me parecía tan interesante. Gracias. Y además, cuando se requiere, cuando llega gente que no sabe bailar tango, yo hago las veces de profesor. En realidad no soy un profesor. Yo enseño. ¿Eres como el instructor? Claro, yo enseño lo que yo sé, se lo transmito a la gente que está aprendiendo el nivel básico, digamos. Ahora, chiquillo, este club, ¿dónde está ubicado para que las personas que están en sus casas empiecen a decir, bueno, podría ir para allá? Cuéntenos, este club, ¿dónde está ubicado? Bueno, nosotros funcionamos todos los viernes del año en el Club de Leones, que está aquí en Izaguirre 326. En la comuna de San Bernardo. Comuna de San Bernardo, ¿ya? Todos los viernes ahí, gentilmente, el Club de Leones nos facilita su espacio para que nosotros hagamos nuestra milonga. Y funcionamos desde las 9:30 de la noche hasta las 3 de la mañana. ¡Mira, tremendo carrete! Sí, es un buen carrete. Sí. Es un muy, muy buen carrete. Y cuéntame, ¿cuántas personas asisten a este club de tango? Bueno, comúnmente tenemos una afluencia de 30, 40 personas, pero cada vez ha ido subiendo, porque esta semana tuvimos un seminario que fue extraordinario y tuvimos unas 60 personas más o menos. Mira, súper bien, ¿eh? Sí. Es harta cantidad de gente. ¿Y el espacio es grande donde ustedes practican? Es grandote, sí. Tenemos un tremendo salón. Yo diría que es el salón más grande de todas las milongas que existen en Santiago. Lo tenemos nosotros, afortunadamente. Claro que no está ambientado como un salón de baile, porque es un club que tiene otra finalidad, ¿no es cierto? Nosotros lo ocupamos solamente los viernes.
pero tenemos una tremenda pista, excelente pista. Perfecta para bailar. Sí, claro. Lo que hubiese hecho para, sido hecho para usted, digamos. Sí. Ahí estamos, estábamos viendo en pantalla unas imágenes de los chiquillos ahí realmente milongueando. ¿Por qué milongueando? Bueno, milongueando en realidad el tanguero le llama a la fiesta del tango. No es que sea, porque alguna persona dice, ah, milonga. Bueno, el tango se caracteriza por tener tango salón, tango espectáculo, tango, milongas y vals, como que son la parte fuerte del tango. Entonces se le llama milongueando a la fiesta del tango, que es una fiesta que se hace donde se pone de todo, no solo milonga. O sea que los viernes ustedes están de fiesta. Los viernes. Todos los viernes están de fiesta y por eso milongueando. Y le llamamos, claro, a eso se le llama milonga. Entonces nosotros vamos a la milonga, vamos a la tanguería, por decir, vamos a la milonga. Y el club milongueando precisamente porque como la pasamos tan bien nosotros los viernes. Es una fiesta, entonces, claro, es un verdadero carnaval. Bien. Bueno, estábamos viendo de nuevo las imágenes, ¿cierto? Claro. Que veíamos que cada uno va con su pareja. ¿Cómo es ese sistema, por ejemplo, si yo quiero bailar tango, pero mi marido no me quiere acompañar a bailar tango? Me dice, no, no quiero. ¿Yo puedo llegar allá? ¿Van a haber personas que puedan bailar conmigo para yo aprender? Y si no quiere ir tu marido, vas con un amigo. Ah, también se puede. y nosotros... Oye, claro. pero cuéntame una cosa, Rubén. Cuando uno llega allá, ¿tiene que pagar alguna cuota, alguna entrada, sí. algo? Bueno, nosotros somos un club, entonces tenemos una cierta cantidad de socios, que va más o menos en los 50 socios, no son todos activos. ¿Ya? Entonces, algunos van de vez en cuando. Sí, claro, ¿ya? claro. Sí. Y otros son más frecuentes. Y el resto de la gente tiene que pagar una entrada. Que es en este minuto, por periodo de invierno, es de 2.000 pesos. ¿Ya? Y con eso te da derecho a tomar la clase si es que la necesitas, y en ese caso conmigo, y luego a las 10 de la noche empieza la milonga propiamente tal, o sea, el bailoteo. Ah, entonces, con esos 2.000 pesos tú tienes el derecho tanto a la clase como a la fiesta, por decirlo así. Y al interior nosotros vendemos bebidas, sanguchitos, empanaditas, qué sé yo, para que la gente se... Oye, ¿y de qué edad es la gente que va a participar de todo esto, de esta fiesta milonguera? Mire, en realidad de todas las edades. Tenemos niños, incluso niños, ese día llegó una niña que también hija de los mismos tangueros, que les gusta aprender. Entonces hay tantos jóvenes, adultos, es una mezcla de todo. Vamos desde los jóvenes hasta el más adulto. Entonces todos disfrutan, porque el tango se disfruta de acá del alma, por lo menos yo lo siento así. Y como me preguntabas, hay monitores, hay un monitor que todas las señoras que van solas, después las saca a bailar. Y aparte hay otros compañeros que también nos ayudan, entonces nadie se queda sin bailar. Los que están en nivel más avanzado van ayudando a los que saben menos. Exacto. O sea, en este club, ¿podría ir cualquier persona? Cualquier persona. ¿Da lo mismo la edad? Da lo mismo la edad. ¿Da lo mismo el sexo? Lo mismo el sexo. Lo importante es tener ganas de bailar. Exactamente. Nada más entonces. Y si la señorita o señora va sola, todo el mundo, todos los señores que están a su alrededor la van a sacar a bailar. O sea, el hecho de que vayan en pareja, bueno, nuestra milonga se caracteriza por ser un ambiente muy familiar. Perfecto. Nos han destacado precisamente eso, lo que no se da en otras milongas. Entonces, allá todos bailamos con todos. Entonces no hay problema de que porque yo voy con mi pareja, no puede bailar con otra persona. Y además, en este club, ¿cuánto tiempo lleva? Nosotros ahora en noviembre vamos a cumplir 4 años. O sea, están ya llevan su tiempo. Sí, sí. Claro. Ya. Sí. Y los días viernes, más o menos, ¿cuánta gente van? Estamos entre los 30 personas. Ah, es gran cantidad de personas. Sí. Vamos. O sea, podemos decir que acá en la comuna hay hartas personas que les gusta el tango. Es sí. que San Bernardo se ha caracterizado por haber mucho tanguero. En San Bernardo hace un tiempo atrás creo que habían como 17 clubes de tango. Aquí hay mucha gente que le gusta el tango. Hay varios clubes aparte que hacen clases. Solamente hacen clases. Y hay harto tanguero que no saben en realidad que nosotros funcionamos ahí. Entonces, ahora aquí vamos a aprovechar que la gente nos visite. A ver, hace una invitación digna para que toda la gente sepa cómo hacerlo, cómo llegar a bailar tango, si es lo que les gusta. Ya, mira, nosotros funcionamos todos los viernes del año.
desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Hay mesita para la gente que quiera servirse algo, para que no estemos en zona seca. Y todos los viernes cuesta 2.000 pesos la entrada, pueden participar de la clase y luego quedarse a la milonga hasta las 3 de la mañana. Los esperamos con los brazos abiertos y con muchas ganas de bailar tango. A todo el que nos quiera visitar, a todo el que nos quiera ir a ver, a todo el que les guste mirar también, no hay problema. Bienvenidos, todos bienvenidos a nuestra milonga. Bueno, súper con eso. Ya están, pero más que invitados, yo creo, los amigos que están en sus casas y sienten las ganas y la tentación de aprender, porque yo creo que a todos nos ha pasado ayer cuando estuvimos promoviendo su visita hoy día. Nosotros decíamos, a ver, uno escucha el tango y te pasan cosas, porque de repente no es ajeno a uno. Los abuelos escuchaban tango y después te diste cuenta que no era solamente tus abuelos, sino que existió una generación, ¿cierto? Sí. Que se enamoró y se reencantó de este baile, y que por lo demás es muy elegante, muy sensual. Uno no se imagina a nadie que no sea un caballero y una señorita al minuto de bailar tango. Exactamente. Sí. Bueno, pero ustedes nos decían también que no solamente bailan tango los días viernes. Cuéntanos, precisamente, ¿qué más? Eso quería agregar. Bueno, las milongas se caracteriza por el tango principalmente, ¿no es cierto? Bailamos tango, milonga y vals, el vals argentino. Pero también se bailan otros tipos de ritmo. Hacemos un intermedio de unos 30 minutos, cada otros 30 o 40 minutos, hacemos un intermedio donde se baila bailes tropicales y bailes que la gente mayor baila, por ejemplo, rock and roll, cha-cha-cha, no sé qué otros ritmos son. La cueca también. Bueno, cueca, la cueca. Sí, por supuesto, siempre hay cueca. Entonces, hay unos 30 minutos donde la gente que no baila tango también sale a la pista y ahí se desahoga de sus ganas de bailar. Mira, qué maravilloso, porque puede ser un gran panorama. Sí, por supuesto. Al parecer es un panorama familiar. Sí, claro. Muy familiar. Claro. Porque aparte la gente que va ahí, tú vas a entrar y como que todos te van a saludar como que te conocieran de mucho tiempo. Sí, sí. Te van a invitar a su mesa. La gente es muy cordial. Por lo menos la gente del tango, de nuestro tango, es muy cordial. Ellos te incorporan a su grupo, así que nadie así se siente ajeno, nadie se siente fuera. Oye, Digna, dime una cosa, ¿hace cuánto tiempo te enamoraste del tango? Oh, la verdad es que yo del tango me enamoré de que era niña, por mi abuelo. Yo escuchaba la Lodia Corral con mi abuelo. Lo que hablábamos ayer. Entonces, yo tenía unos 5 o 6 años y el viejito leía todos los diarios primero conmigo y luego decía, ya, ahora vamos a bailar. Y él me ponía en sus pies. Y yo bailaba sobre sus pies, porque tenía 5 o 6 años, más que eso. Entonces, yo enamorada del tango de niña. Lo que pasa es que ahora ya lo hago con más ganas porque ya tengo mi tiempo, porque antes me dediqué a ser madre. Entonces, no tenía mucho tiempo. Pero ahora que ya mis hijos están grandes, todo mi tiempo es para el tango. Mira, ahora para que ustedes conozcan un poquitito de Digna, fíjate que ella acaba de mencionar, así que no me estoy metiendo en la pata de los caballos. Ya crié y ahora tengo mi tiempo para el tango. Ella, fíjate que crió a sus hijos y además ahora está estudiando, así que pongan atención, ella está estudiando psicopedagogía. ¿Verdad? Así es que te dedicas ya a ti, a disfrutar de todo lo que a ti te gusta, de estudiar una carrera. Y trabaja además. Y además trabaja. Claro. Entonces, esto es fantástico. Y yo creo que acá hay un llamado para todas las personas que están en sus casas o señoras que ya criaron, ¿cierto? Adulto joven, los jóvenes también, al adulto mayor, que nunca es tarde. No, nunca es tarde. Y yo creo que eso es súper importante que rescatemos esta parte. Porque, y por eso me parece muy importante conocer a Digna, que ustedes la conozcan, porque ella se sacó la mugre toda su vida trabajando para tener a sus hijos bien parados, ¿verdad? Sí. Y ahora ya te estás regaloneando. Sí, y aparte que estoy feliz, voy a ser abuela. Eso aparte. Imagínate, todas las noticias habidas y por haber. Y eso es maravilloso. Sí. Entonces, cuéntame. Una cosita así cortita. Es que ahora yo en realidad trabajo en la mañana en un colegio que se llama Diego Portales. Gentilmente la directora me dio permiso para estar acá. Entonces quiero mandarle un saludo a mis compañeros del colegio Diego Portales, a todos los trabajadores del Diego Portales y a la directora en especial. ¿Cómo se llama la directora? Yanina.
Señorita Yanina, escúcheme. Usted le va a tener que dar permiso a Digna para que venga acá a nuestro programa todos los miércoles. Ustedes debieran enseñarnos tango todos los miércoles un ratito, no, un espacio, ¿cierto? Yo hablo con la directora, aunque me rete, ¿cierto? Yo hablo con ella, le insisto, para que por lo menos en cuatro oportunidades nos enseñen a bailar tango, ¿cierto, Felipe? Aprender a bailar tango. No, yo me pongo una rosa, yo siempre vi el último tango, que se ponían una rosa acá. Por último me pongo un clavel, no, puede ser el clavel, ¿cierto? ¿Ok? Una rosa, ¿me puedo enterrar un espín? Pero está de visita acá mi hija y me dice, pero te puede enterrar un espín en la boca. Pero es cierto que hay un baile. Sí, el bolero de Ravel se llama ese del clavel. Ahí está la cosa. Pero este baile es muy elegante y sensual. Ahora, Rubén, tú. Cuéntame un poquitito, ¿cómo lo haces para venir todos los viernes a bailar tango? ¿Eres del sector? ¿Cómo lo haces? Bueno, hasta hace un tiempo yo vivía en San Bernardo, pero ahora vivo en San Miguel. Y claro, como me gusta mucho el tango, y además esta es nuestra milonga, obviamente me hago el ánimo y vengo con muchas ganas todos los viernes a bailar acá a San Bernardo. Ya no conduzco, entonces me vengo por mi propio medio y luego de noche... Uno de nuestros compañeros me lleva y me deja en mi casa. Mira, que más encima son súper solidarios. Por supuesto, sí. Todo el mundo, o sea, todos nos ayudamos. Nada que decir para que todos los amigos en sus casas, ¿cierto? Sepan, aprovechen esta tremenda oportunidad por 2 lucas, chiquillos. Ya uno por 2.000 pesos no hace nada. Y aparte lo pasan bien y es bueno para el espíritu, para el alma. Oye, porque Digna tiene unas piernas maravillosas que eso lo tienes que tener por el tango, además. Sí. Ahora tú me dices, no. Eso es genética. Me mata. Yo cuando la conocí ya tenía esas piernas. ¿Sí? Oye, sí. Y tiene dos. Sí. Dos. Y por Dios que bailan bonito. Gracias. Bueno, así que nosotros estamos súper contentos por esa parte también. Pero me gustaría volver a verlos bailar. ¿Y a ti, Agustín? Agustín, director, ¿qué opina usted? No tiene ninguna otra pregunta, si no nos vamos al baile. Es que yo quiero ver. Yo les quiero comentar algo. Cuénteme. respecto al tango en general. Se asocia normalmente el tango a gente mayor. Bueno, efectivamente nosotros no somos tan jovencitos todavía, pero somos jóvenes, ¿verdad? Y hay gente mayor, pero también hay gente muy joven. De hecho, en Chile se ha cultivado el tango desde hace ya unos 15 años, por lo menos, por gente muy joven. Sí. Y tenemos campeones mundiales chilenos de tango. Ahora, tú ahí mencionas algo bien importante. O sea, ¿ustedes a veces también participan en competencia? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, en nuestro caso, por lo menos en el mío, yo no participo en competencia, porque creo que hay otra gente que lo hace mejor. Pero sí, vamos a las competencias, participamos como espectadores y hemos viajado, ¿no es cierto? Hace poco estuvimos en una competencia que se hizo la selección nacional para el Campeonato Mundial en la Argentina. Se hizo en Osorno y precisamente fuimos a Osorno y vimos el show, participamos como espectador. Bien. Y una pareja también de nuestra milonga compitió. Y mucha gente joven. Bueno, y darle las gracias. De 20, 25 años. Pero oye, por invitarnos acá. Tenemos que estar abiertos a que la gente descubra que existen bailes, que existen panoramas, que reúnen a la familia. Porque yo siento que yo puedo ir a este carrete, llamándolo carrete, esta milonga, con mi familia. Sí, claro. ¿Sí? Yo puedo ir claro a disfrutar con todos, a ir a impregnar. Yo soy una bailarina, me gusta el reggaetón, me gusta la cumbia, me gusta el mambo. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que los niños y jóvenes vayan descubriendo que existen estos bailes que son maravillosamente elegantes, sensuales y hechos para que cada vez cultivemos más la femineidad, ¿verdad? Sí, me parece fantástico. Ahora sí, Felipe, entonces voy a invitar, chiquillos, les agradezco enormemente haber conversado con ustedes. Vamos a hablar con los jefes. Ya hay que hablar con los jefes, porque ahora vamos a ser todos los tangueros de Chile. Sí. Así que vayan para allá, chiquillos, a bailar. Mientras tanto, yo qué les puedo decir, que fascinada con lo que ellos me contaron en relación al tango, porque usted sabe, un baile maravilloso, que realmente todo lo que es baile, todo lo que es arte, la música, el baile, es arte, y ustedes se pueden impregnar de ello. Visiten los días viernes a partir de las 9:30 de la noche, ahí el Club de Leones en la comuna de San Bernardo. Venga de Rancagua, chiquillo, de Buin, de Maipo, de Ñuñoa, de todos lados,
vengan y además van a poder tener un panorama familiar muy interesante a dos luquitas y por supuesto compartir todos en familia. Así que vamos a ver el baile de Digna y Rubén con más tango acá en Canal ISB. Dios, moría aquel amor que tanto idolatré. La noche fue envolviendo el alma mía y en esa oscuridad me pregunté qué es lo que faltó que no te di si solo para ti vivía yo, corazón. Si yo pudiera comprender cada razón que alejó, si yo pudiera comprender por qué perdido tu querer, por qué la vida, el alma, el corazón daría por tu amor que ya no está. Por eso en esta soledad pienso aún que paso. Bueno, bravísimo, bravísimo. Yo solamente puedo decir bravo. ¿Por qué? Porque quiero... ¿Quiere que vaya para allá, Felipín? Sí, por favor. Voy a ir para allá para ir despidiendo el programa, pero no sin antes agradecer y dar otro abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias por invitarme. A Rubén y a Digna, que claramente vinieron a alegrarnos en este día miércoles, que ya estamos en el segundo día del mes de agosto, ¿cierto? Les tengo que dar las gracias, muchas gracias por darnos todo este tremendo panorama para el día viernes también, para compartir en familia y para hacer de nuestros días de momentos cada vez más gratos. Así que muchas gracias, chiquillos. Gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que les den permiso en la pega para venir otra vez más. Cuando así quieran. Que, oye, a los jefes, por favor, pónganse en el lugar de Chile y piensen ustedes que de esta manera cultivamos el arte, las buenas piernas, ¿cierto? Y tantas cosas que trae el baile. El baile, sí. Así que para todos los amigos que están en sus casas, recuerden que los días viernes a partir de las 21 horas tenemos una tremenda película para todos ustedes, especialmente escogida con cariño por Canal ISB. Además, para finalizar nuestras transmisiones tenemos un excelente concierto que no te puedes perder. Así es que como tampoco te puedes perder la repetición de nuestro programa, si es que algo te faltó por ver, usted lo puede ver de 2 a 4 de la tarde. Y ahora, pues bien, nosotros nos despedimos y nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere. Les mando besos y abrazos gigantes y recuerden siempre que juntos se pasa mejor. Nos vemos mañana. ¡Chao!